El centro de aprendizaje Lee Pesky desarrolló estas maravillosas alfombrillas de aprendizaje para dar a los niños pequeños y a los padres una forma divertida, atractiva y significativa de aprender las habilidades matemáticas, que son tan importantes para el éxito en la escuela y en la vida. Cada alfombrilla tiene una bonita escena en el anverso y juegos en el reverso. Vienen con folletos que tienen una variedad de ideas para desarrollar diferentes conceptos matemáticos. Deja que los niños se diviertan jugando con las alfombrillas antes de probar cualquiera de las actividades. Los niños pueden utilizar objetos pequeños como los animales de plástico. Las gomas de borrar pequeñas también funcionan bien. Incluso pueden construir sobre las alfombras con pequeños bloques o plastilina. Una de las habilidades más importantes que puedes enseñar a tu hijo es a contar cada objeto de uno en uno. Una buena forma de enseñar esta habilidad es demostrar que se tocan o se mueven los objetos mientras se cuentan. Esto ayuda a que los niños vayan más despacio para que no intenten contar demasiado rápido. Alinear los objetos también ayuda para que no cuenten un objeto dos veces. Puedes contar historias de matemáticas mientras los niños están jugando. Este es un ejemplo de diferentes habilidades que puedes introducir a través de una historia de matemáticas. ¿Y qué tal si una se sube a la resbaladilla? ¿Cuántas hay en el agua? 3. ¿Y cuántas hay en la resbaladilla? 1. Si las junto, ¿cuántas hay? A ver, cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, hay 5. La alfombra de la casa tiene muchas oportunidades para contar sin necesidad de añadir objetos. También se puede jugar al yo espío con las alfombras y hacer inapke en todo tipo de ideas matemáticas como las formas, las cantidades y las características como corto, puntiagudo, largo, ancho, etc. En el reverso de la alfombra de la casa está el juego del coche de carreras. Necesitarás 2 fichas o peones, cualquier cosa sirve, tapas, monedas o etcétera, y un dado. Es útil hacer un dado con solo 1, 2 o 3 puntos o pepitas. Puedes hacerlo con una esponja o un cubo. En el reverso de la alfombra del estanque hay 3 juegos. Tenemos los jengibres. Yo veo 4 círculos anaranjados. Muy bien. 6. A ver, mueve el osito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número? 3. En el reverso de la alfombra del camping hay 2 juegos. Ahora el osito lo vamos a querer pasar aquí adentro. ¿Qué número? 5. Ok, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué figura es esta? Un rombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. En el reverso de la alfombra del pueblo hay 2 osos para clasificar objetos. Por ejemplo, le dices a un niño que al oso de la camisa morada, claro, solo le gustan los objetos que tienen puntos. Pero al oso de la camisa azul no le gustan los objetos puntiagudos. El folleto que tiene con la alfombra tiene muchas ideas. Para más información sobre nuestros recursos y proyectos, visita el Centro de Aprendizaje Lee Pesky en lplearningcenter.org.